Cuarto intento, cuarto día de espera. Volvemos al coto, vamos a intentarlo de nuevo hoy. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos pronto, la verdad son las 5 de la tarde. Lo primero que vamos a hacer es ir al puesto número 2. A priori nos vamos a poner allí. Puesto número 2, si recordáis, en el vídeo anterior lo habíamos grabado un jabalí. Bastante tarde. Pero estuve el otro día allí en el coto, parece que está entrando todos los días, o casi todos los días. Vamos a ver si hoy la tecnología nos ayuda y a ver si hemos podido grabarlo. Por eso, lo primero de todo, vamos a irnos al 2, vamos a echar de comer, miramos la cámara. Según lo que nos diga la cámara, nos ponemos allí, aunque casi seguro que nos vamos a poner allí, casi seguro. Más cosas que contaros, el puesto número 1 está tocado, lo han vuelto a tocar. Parece que también están entrando casi todos los días. No sabemos el qué. No teníamos allí cámara, así que no tenemos claro qué es. Pero jabalíes son. Ni cuánto, ni cómo de grande. Pero bueno, allí están entrando. Ese va a ser nuestro plan B, seguramente. El puesto número 1. Y después de revisar el puesto número 2, nos vamos a ir al 3, al nuevo, al del comedero automático. Y posiblemente hagamos un cambio de zona. Simplemente lo vamos a alejar un poco más de donde está. ¿Por qué? Porque donde se encuentra ahora mismo tiene ganado, oveja, bastante cerca, muy cerca, continuamente. Y dan con él, con el maíz, antes que los jabalíes. Entonces vamos a cambiarlo de sitio, vamos a alejarlo un poquito. Ya lo tengo más o menos pensado. Salvo que ahora lleguemos y esté reventado por los cochinos, cosa que dudo muchísimo. Porque ya digo, la última vez que estuve viéndolo, solo las ovejas habían aparecido por allí. Así que nada, lo vamos a cambiar de lugar, simplemente alejarlo con 100 metros más, una cosa así, en una zona que creo que puede llegar ante el jabalí. Y nada, eso vamos a hacer, se nos irá la tarde en eso y después nos iremos a esperar, ya digo, seguramente al puesto número 2. ¿Qué pasa? Que lo vamos a pisar, lo que pasa es que vamos muy bien de tiempo, pisándolo a las 5 de la tarde, 5 y media que iremos por allí. No creo que estorbemos mucho a los jabalíes y además están entrando, como he dicho antes, todos los días, prácticamente todos los días. Así que nada, vamos a mirar la cámara. Si nos dice la cámara que está entrando, mejor dicho, el jabalí temprano o una buena hora, nos vamos a poner sin dudarlo. Si vemos que sigue entrando tarde o que a lo mejor por lo que sea ya estos días no ha entrado tanto, pues nos vamos al 1, que yo creo que allí también nos podemos divertir. Pero ya digo, prefiero ponerme en el 2 hoy porque es más fácil de acceder y no voy tan bien de tiempo hoy como para irme al 1. Así que nada, eso vamos a hacer y ahora digo cuando estemos allí y lo vemos más tranquilamente allí el puesto como está. Venga, hasta ahora. Otra cosita que comentaros, dos cositas. Primero, saludar a Federico Cabo, un compañero argentino, nos mandaba un saludo el otro día. Y de paso nos invitaba a que fuésemos a cazar allí a La Pampa, Argentina. Ojalá pudiese ir, lo que pasa es que de momento está complicado, está complicada la cosa, pero si fuese, desde luego que te llamaría. Así que nada, un saludo también para ti. Y aparte, otra cosita, ya me habéis dicho varios el tema de la camiseta, de poner la camiseta en el bidón automático. Seguramente lo hagamos hoy, o seguro. Tengo la camiseta ahí, tengo cinta americana, así que vamos a hacerlo, esté tomado o no, porque es verdad que no va a sonar nada si hacemos eso. Y nada, es otra cosita que quería comentaros, que gracias por recomendármelo y sí, tienes todo el sentido del mundo, lo vamos a hacer. Así que nada, apuntado y nos vamos para el monte. Venga, hasta ahora chicos. Bueno compañeros, ya estoy viendo las piedras levantadas y el bidón movido. Estaban antes un poco más para acá, más para allá y lo he traído donde está. Estaban las dos cosas movidas, lo que pasa es que la tecnología no ha fallado. No ha fallado porque... no la tecnología, no si la cámara en sí, sino la tarjeta que le teníamos metida, por lo que sea, no estaba bien
y no ha podido grabar, a pesar de que obviamente han entrado aquí los jabalíes, pero bueno. Nada, nos vamos a quedar una semana más sin saber a qué hora entra el jabalí normalmente y sin poder enseñarlo. Pero bueno, un fastidio. Pero bueno, así funcionan estas cosas, ya sabéis. De todas maneras le hemos cambiado la tarjeta y a ver si para la semana que viene está mejor. Ojalá. Venga, vamos a ir ahora a ver el puesto número 3 y lo vamos a cambiar seguramente, el comedero automático. Ahora lo enseño a ver cómo está. Cerca del puesto número 2, cómo está esto levantado, y además se ve que esto es nuevo, tiene que ser de hace 2 o 3 días. Aquí justo al lado estamos del puesto número 2, del comedero número 2. Así que nada, sigue habiendo buenas muestras. No podemos ver las huellas porque el terreno está muy seco, pero bueno, la verdad es que esto lo ha podido hacer uno perfectamente. A ver si es verdad. Bueno, venga, vamos ya a ver el puesto número 1, ahora sí. Venga. Bueno, gente, pues aquí tenéis el cambio que hemos realizado en el puesto número 3. Primero, le hemos puesto la camiseta vieja, ¿vale? Como me dijisteis, para que no suene. Muy buena idea. Ahora vamos a poner aquí unas piedras, por aquí. Habíamos dejado un poco de maíz, la vamos a poner en piedra. Y el puesto nuevo estaría, a ver si lo puedo enseñar, estaría ahí. Allí. Un poquito en alto, bastante lejos, la verdad. Pero puede venir bastante bien, no sé, el puesto este tendremos que probarlo. Le vamos a dar tiempo, yo ahora espero que aquí lo puedan tomar mejor. Está más lejos, más cerca del monte. Y confío en que pronto lo puedan tomar. A ver si es verdad. Así que nada, ahora nos vamos a preparar. Nos vamos ya para el coche. Y son las 7 y algo, hemos tardado bastante en hacer esto. Y casi las 8 son. Y nada, nos vamos para el coche y luego nos vamos a ir para el puesto número 2, donde vamos a realizar la espera. Compañero, al final ha habido un cambio de planes, nos vamos a poner en el puesto número 1. ¿Por qué? Porque hemos estado en el 2, he ido ya para prepararme y se ha levantado mucho viento. El 2 está en una zona más alta, se ha levantado mucho viento y allí por experiencia ya sé que con viento no hace falta ponerse, porque es muy incómodo y el jabalí es que no entra, porque ya me ha pasado dos veces. Así que nada, lo vamos a poner en el 1, que es una zona más tapadilla. He pasado por ahí y he visto que ya ahí no hacía prácticamente nada de aire. Y nos vamos a poner allí. Así que nada, muy rápido. Y ahora os enseño a ver cómo está. Yo creo que estará tocado, vaya, seguro. Venga, vamos, compañero. Pues ya estamos en el puesto. Ahí tenéis el bidón. Parece que está tocado. No mucho, pero sí que está tocado con respecto a la última vez como lo dejé. Vamos a ver si tenemos suerte. Por cierto, hoy estrenamos equipo. Teníamos ya el monocular nocturno. ¿Sabéis cuál es? Lo tiene mucha gente, el de 120 euros. Y le hemos comprado ahora una antorcha, la marca Evolva. La verdad es que tiene muy buena pinta por lo que estoy leyendo. Cuesta alrededor de 45 euros, una cosa así. Y vamos a probarla hoy. Os enseñaré algún vídeo de cómo se ve el comedero desde aquí. Cómo se ve con la antorcha. Y nada, pues la he probado en casa, pero no hay ninguna espera. Así que vamos a ver si es efectiva, yo creo que sí. Ahora os digo, si vemos algo, venga, hasta ahora. Bueno, compañeros, pues nada, ya estamos en el coche, ya nos vamos para casita. Ha sido una noche un poco rara, la verdad. A pesar de habernos puesto en el 1, el aire nos ha molestado de vez en cuando. Venía media horita, luego se iba 15 minutos, volvía otros 15 minutos, cosas así. Y nada, hemos estado escuchando algunos jabalíes, pero bastante, bastante lejos. No se han pasado por allí, por la zona. Algún zorro sí que ha pasado más cerca, aunque creo que tampoco entra en el comedero. No he estado mirando, no he estado muy atento tampoco con el monocular.
Pero jabalí allí no han asomado. O por lo menos por allí cerca, nada. Muy lejos. Así que nada, no nos salió la cosa como queríamos. Nos queríamos poner en el 2. El aire lo ha hecho imposible. No hemos puesto en el 1. Aún así, tampoco merecía la pena aguantar mucho más. Son las 12 y media, por cierto. No merecía la pena aguantar más. Porque no se veía nada serio. Y nada, pues esto es así, ya lo sabemos. Otro intento fallido. Pero en el próximo puede ser, si no en el siguiente, lo vamos a seguir intentando, eso seguro. El próximo día intentaremos ponernos en el 2, revisaremos los puestos, a ver si siguen tomados, miraremos las cámaras a ver si esta vez funcionan, y si todo va bien o si no cambia nada, nos vamos a poner en el 2, lo intentaremos. A ver si allí sí que parece que son más constantes los jabalíes, van todas las noches o eso parece. No sabemos todavía qué hora seguro, pero bueno, sabemos que van. Así que nada, chicos, como siempre, os dejo por aquí el Instagram para que nos sigáis. En YouTube, suscribiros, darle like al vídeo si os ha gustado. Y muy importante también, darle a la campanita que está justo al lado del botón de suscribirse para que no os perdáis ningún vídeo, para que YouTube os avise cuando suba uno nuevo. Porque si no, es que no os llega. Y puede ser que ni os deis cuenta de que subimos vídeo. Y nada, gente, eso, que en unos días nos vemos de nuevo por aquí. Y a ver si la cosa cambia, que tarde o temprano tendrá que cambiar, seguro. Venga, hasta luego.